Good morning, Sigrey. We are going to start our English class. And as I told you, the last class, we are going to start your first reading, okay? And I explain what we are going to do, okay? You are going to cut the sheet, but if you cut, you are going to cut the sheet in half. And fold the sheet in half, okay? And we have your book. Buenos días, quinto grado. Vamos a empezar las clases de inglés el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con nuestra primera lectura. Les había comentado que en nuestro libro, corten esta página, es la página 97, la corten, luego la corten por la mitad y una vez que ya es cortada por la mitad, la vas a juntar las dos hojitas y la vas a doblar por la mitad. Una vez que está doblada por la mitad, para evitar que se te vaya a salir las hojas, le pides a papá que lo engrampe, o si no, le pides a papá el engrampador y que tú lo engrampes, ¿no? Vamos a empezar nuestra historia el día de hoy. Si tú no lo has hecho, no te preocupes, terminando la clase lo haces, porque este librito tiene que estar pegado en tu cuaderno. Los que tienen libro, los que no tienen libro, no se preocupen, he preparado un cuentito también donde están las imágenes para que también ustedes puedan observar. ¿Okay? Vamos a empezar con la historia. Storybook. ¿Okay? Muy bien. Si tú has podido hacer la indicación del librito, no hay problema. Pero si no, ya después de clase lo vas a poder hacer con tranquilidad y lo vas a pegar bonito en tu cuaderno. ¿Okay? Muy bien. Viendo la historia, yo he visto alguna situación. Dice, bueno, he observado aquí de que trata sobre un niñito, ¿no? Y le sucede algo, algo no tan agradable, pero felizmente alguien lo puede ayudar. Y la historia se llama Anthony Travels to a New Country. Página 1, el título es Anthony viaja a una nueva ciudad. ¿Okay? Y travels alone. Anthony está viajando solo, without parents, sin papás. Está viajando solito. Where? ¿Dónde? I don't know, no sabemos. ¿Okay? Page 1, página 1. ¿Okay? Go to the page 2, vas a la página 2. Se vas a abrir tu librito y vas a mira la página. Muy bien. Dice así. Anthony is at the airport. Anthony está en el aeropuerto. But he has a problem. Pero tiene un problema. What happened? ¿Qué habrá pasado? Vamos a continuar. Go to the page 3. Vamos a la página 3. Ok. Page 3. Y voy a leerlo. Dice, he can see his bags. He can see his bags. Él no observa sus maletas. Si tú has podido viajar y has podido viajar por avión en el aeropuerto, tú al registrar te entregas tus maletas. Cuando llegas al destino, hay un lugar donde tú esperas que tu maleta salga y hay como un caminito, ¿no? Que da vueltas y vueltas y vueltas y hasta que tu maleta sale y tú la coges y te la llevas, ¿no? Eso parece, al parecer, Anthony no ve su maleta, ¿no? He can see his bag. Él no puede ver su maleta. What happened? ¿Qué habrá pasado? I don't know. ¿Qué sucederá después? Go to the page number 4. Vamos a la página 4. Tienes tu librito, pasa a la página y empezamos a leer. Anthony said, excuse me, do you speak English? Disculpe, ¿usted habla inglés? No, sorry, I don't. I speak Japanese. Vamos a descubrir, where does he live? ¿Dónde vive él?
He lives in Japan. What language does he speak? He speaks Japanese. Él vive en Japón y él habla japonés. Él no sabe hablar inglés, ¿no? He doesn't speak English. He speaks Japanese. Continue. Page number 5. Anthony, excuse me, do you speak English? Disculpe, ¿usted habla inglés? No, sorry, I don't. I speak German. Uy, vamos a ver de dónde viene ella. A ver, ¿cómo preguntaríamos? Where does she live? ¿Cómo sería la respuesta? She lives in Germany. What language does she speak? She speaks German. Muy bien. Seguimos. Go to the page number 6. Vas a la página número 6. Muy bien. Anthony, can you help me? I can't find my bags. ¿Me puede ayudar? No encuentro mis maletas. Y la persona le responde. He answers, oh, sorry, I don't speak English. Oh, sorry, I don't speak English. Oh, lo siento, no sé hablar inglés. Entonces, where does he live? He lives in Arabia. What language does he speak? He speaks Arabian. ¿Okay? Él vive en Arabia y él habla árabe. ¿Okay? Go to the page number 7. Pobre, pobre Anthony. He's crying, está llorando. Pobre Anthony, está llorando. Y dice lo siguiente. Oh, where are my bags? ¿Dónde están mis maletas? ¿No? Pobrecito. Pena. Pero no todo va a ser tristeza. Go to the page number 8. Vamos a la página 8. Y aquí está. Who is he? Who is she? Who is she? ¿Quién es ella? She is a police officer. Ella es una policía. ¿Ok? And she said, ella dice, don't worry, I can help you. Come with me. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Ven conmigo. Al final tuvo un final feliz, ¿no? La historia tuvo un final feliz. Una policía lo va a ayudar y le va a ayudar a encontrar su maleta. Voy a otra vez a volver a leer la historia, pero cuando tú escuches, si has podido armar tu librito, page 1. En la página 1, aquí están los numeritos, ¿no? Page 2, vas a ir a la página 2 y así sucesiva. Los que no tienen libro, observando la pantalla de tu computadora o de tu celular, ¿ok? Page 1. Anthony travels to a new country. Page 2. Anthony is at the airport, but he has a problem. Page 3. He can't see his bags. Page 4. Excuse me, do you speak English? No, sorry, I don't. I speak Japanese. Page 5. Excuse me, do you speak English? No, sorry, I don't. I speak German. Page 6. Can you help me? I can find my bags. Oh, sorry, I don't speak English. Page 7. Oh, where are my bags? Page 8. Don't worry, I can help you. Come with me. Muy bien.
A continuación, ya que hemos hecho esta pequeña lectura, in your workbook, en tu libro, hay unas actividades. Go to your page, go to your page. 12 and 13, página 2 y página 3, y te las voy a mostrar a continuación. Y de ahí voy a explicar qué es lo que van a hacer, qué actividades van a hacer los que no tienen libro en su cuaderno. Así que presta mucha atención. Ok. Activity 1. Complete this word web with the words you know. Completa este cuadrito con las palabras que tú conoces. Acá tenemos transportation means, medios de transporte. Okay. Acá dice air. Air significa en el aire. Water significa en el agua. And land or rail son en la tierra o en los rieles. Tú vas a escribir aquí qué medio de transporte son que van por el aire. ¿Qué medio de transporte van por el agua? ¿Y qué medio de transporte van por la tierra y por los rieles? Los que tú conozcas, ¿ok? Los que tú conozcas, ¿ya? Muy bien, vamos a la página 2. Activity 2. Muy bien, aquí te tengo ya las respuestas de esta actividad. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser un poquito en la cual no las puedas un poquito responder, entonces te voy a ayudar. Y las respondes. Where is Anthony? He is at the airport. Okay. Where is Anthony? ¿Dónde estaba Anthony? He is at the airport. What is Anthony's problem? He can't find his bag. Él no pudo encontrar su maleta. Esas fueron las respuestas de estas preguntas. Te las estoy dando para que sea más fácil el que las puedas resolver. Muy bien. And go to your page 13. ¿Qué vas a hacer acá? Si te has dado cuenta, en la lectura te he estado mencionando algunas preguntas con sus respuestas de estos personajes. Entonces dice aquí, read the question, then answer. Lee las preguntas y luego respondes. Where is she from? Where is she from? ¿De dónde viene? Para responder esta pregunta, where is he from? Tú vas a responder, he is from, y el nombre del país. What his nationality? Vamos a recordar cómo se respondía esta pregunta. ¿Cómo es con his? ¿Por qué es él? Vas a responder, his nationality is, y la nacionalidad. Esta pregunta la hemos aprendido la semana pasada. What language does he speak? ¿Cómo respondes? He speaks y el idioma que él habla. ¿Okay? Continue. Number two. Where is she from? ¿De dónde viene ella? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo es she? Voy a responder. She is from y el nombre del país. What's her nationality? ¿Cuál es la nacionalidad de ella? ¿De dónde fue su nacionalidad? Entonces, tú vas a responder de esta forma. Como está preguntando con her, ¿por qué se ya vas a responder con her? Her nationality is, y la nacionalidad de ella. Y esta pregunta ya la sabemos. La hemos aprendido. What language does she speak? ¿Cómo respondemos? She speaks, y el idioma que ella. Aquí. Where is he from? Yo ya lo dije en el cuento, ¿no? Con preguntas, ¿no? Where is he from? He is from. What's his nationality? His nationality is. Y acá te está dando una respuesta. What language does he speak? He speaks Arabic. Muy bien, chicos. Los que no cuentan con libro van a hacer la siguiente actividad. Solamente van a copiar las respuestas, ¿ok? Van a hacer la actividad 1 y la actividad 3, ¿ok? En su cuaderno. ¿Cómo lo van a hacer? Abres tu cuaderno, pones workbook, page, la página y activity, y copias solamente las respuestas. Quiere decir que tú vas a escribir solamente las respuestas de estas preguntas. Y vas a colocar acá los
medio de transporte, colocas air, aire, y colocas water, colocas land and ride, y colocas los medios de transporte que tú conozcas. Okay. Muy bien, chicos, eso sería todo el día de hoy. La próxima clase la tengo una clase nueva. Vamos a hacer un pequeño repaso también de lo que hemos aprendido estas 2 semanas. Y los espero en la próxima clase. Un beso, Dios los bendiga. Bye.